vuelvo a ganar como en la edición pasada, porque papi ha vuelto a casa y todo sigue como estaba. Todo sigue como estaba, mi mierda ya es seria. Papi ha vuelto a... Me cuelo en tu sueño para robarlo desde dentro. Yeah. ¡Qué manera de cerrar la batalla, bro! ¡Aplaudan! Jim. Me puede salir un cuadro. Y la verdad es que estoy flipando, niñato. Porque este es el retrato donde te he visto más guapo. Ok. Scone contra Blon en la final. Red Bull, no, de verdad. Así de sencillo. Eso es como poner a Picasso a jugar al pinturillo. ¡Oh, no! Muy bien, muy bien. Picasso, jugando al pinturillo, se descontrola. Y tú eres como un vinilo, porque los gramos le molan. Ok. Gramos, mol, claro. Bien, bien, bien. Doble sentido. God. Los gramos le molan. A ver si pilláis esta, ¿eh? Pues se me ha ocurrido y es que me encanta. Mira. Esta es la novia de Blon el día que se disfrazó de Batman. Estaría guay si no fuera como de niño de 5 años. Un poco raro, bro. Ok. Si me pone el buzón delante de este feo, es porque le llamó un sello y él dijo correos. Ok. No la dije ayer las pruebas. Ok, ok. Jugando bien los dos, el jueguito. Ok, qué gallo, ¿no? ¿Veis este buzón? Voy a meter un poco el pene. A ver. Perdón, Red Bull, que se me atranca. Ding dong. Ha llegado la propaganda. Oh. Ok. Hermano, te ha salido un buen gallo. ¿Verdad que sí? Y esto me recuerda a tu novia, la ramera. Uf. Porque cuando me ve desnudo me dice, puños fuera. Ok. Sin embargo, el Blon siempre improvisa así, como que no tiene sacrificio, con la misma versatilidad y la misma puesta vocal que el robot Emilio. Un aplauso para el primer cofre. ¿Cómo viste esta primera ronda, Sony? Oye, de verdad, ¿cómo se nota esa teatralidad? Para mí un poquito escena, arriba yo, ¿no? Blon, Yo no sabría esta mierda. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho el cómo que tiene el brazo, como juega el pecho en los momentos de a capela, bro. A ver, que yo también lo puedo abrir, mira. Entonces, pero sí siento que estuvo parejita, bro, no, sí, no me atrevería a decir que uno estuvo por encima del otro. Yes. Vamos a ver el regreso. ¿Veis este piano? Es un piano de niño chico. Mira. La vaca hace mu, el perro hace wow, el Blon hace gestito. Claro que sí. Bien. Tienes razón el rapero. El pollo hace pío, el escone me voy por dinero. Hablando de dinero, la verdad que se lo merece, porque aquí puede entrar el caché de tus últimas 4 FMS. ¡Oh, no! Oh. Oh, no. Claro que sí, bro. Claro que sí. Pero la verdad es que tú estés en esta final, es algo que no me cuadra, chaval. Como poner una caja fuerte en un comedor social. Arras. Barras, parrillas. Brother. Esto es Blon. Pero esta vez no veo a Capo 013 por aquí. Desde luego. Así que eres como la zapatilla. Te faltaba el gemelo. Oh, cuidado. Ok. Cuidado, que este hijo de puta, para hacer un cosplay de Scone me pongo la zapa en la nuca. Y espérate un momento, porque te crees la zapatilla de los freestylers, pero solo eres un gatito calzando una Satchis Tiger. Ya, bro, escucha, mira, no pasa nada. Era una, no 25. Así que yo voy a hacer ahora lo mismo que tú. Cálmense, Vale, voy a decir, ok. Mira, él se cuela en el freestyle, se piensa que lo hagas de maravilla. No vas a ganar el trofeo de la lata, aunque seas tan boquilla. ¿Ves?
Él es el más rapero, el hip hop del mes, claro. Le hablo del grafitero Suso y se cree que es el que debate en Gran Hermano. Ok. ¿Pero qué coño me está hablando? Big Brother Bars. Este puto MC, si es más anónimo que Bansky buscado en la Deep Web. ¿Agüita? It's time. Un aplauso. Somos 40. Un aplauso para los señores. Muchísimas gracias, banda. Se viene la parte picante de la batalla. 4x4 libre. Ya con beat, ya los rap. Libre. Libre. A fuego. 4x4 libre. Sí, a sangre. Te esperamos, Blon. Vamos, Blon, a la pifi spot. Le voy a esconder. ¿Quiere que empieza yo? Esto es libre, es a matar, os vimos como a ti. David va con Scone. Nexa, lo tienes, ¿verdad? Pues ponlo a volar. Ahí está la encuesta, banda, también para que lo puedan dar. Una mano por ahí. Una mano por ahí. Oh. Llegamos a 50 son y se rapa. Y tú estabas participando. 6 años después, bro, sigues participando. Parecen los chavales de mi barrio. Vuelvo de viajar y siguen fumando en el mismo banco. En el mismo banco, pero bueno, te doy de pleno. La diferencia es que yo tengo el banco lleno. Eso es lo que pasa, yo soy la amenaza. Esto va directo, van esto, ripo la caja. Ripo la caja, por favor, no grites tanto. Yo sé que estás cerquita de su sueño, te doy un infarto. No se me sube, chaval. Yo fumo porros en el banco con el dueño del BBVA. Yeah. Dice que vuelve 8 años después. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque le llenan el bolsillo. Eres la Fontana di Trevi, tonto. Porque solamente quieres dinero en el fondo. Oh. Solo quiero dinero en el fondo, pana. Pues para que lo sepas, hoy no he cobrado nada. Lo hago por la gente que me quiere siempre. Yo no quiero ganar, quiero arreglarles el 2020. ¡Cállate la boca que te manda al domicilio! Oh, yes. Que no has cobrado nada si tienes un patrocinio. Si yo pierdo, tú eras un rato. Si tú pierdes, te quedas sin contrato. Yo me quedo sin contrato. Y si tú pierdes, vuelves a llorar todo el rato. Vas a tu casa, otra vez perdí. Niño, no te preocupes, esa mujer no es para ti. ¿Qué coño me hablas? Esa mujer no es para mí. Pero sabes que te doy hasta en el DNI. Dices que el niño llora, mi pana. Yo te puse un walkie-talkie en el hotel para escuchar si lloraba. Vaya, yo buenísima, primo. Si quieres nos reímos con estilo. Brother, si yo pierdo mi contrato, sigue en la lista. Eres buen rapero, pero mal periodista. Mal periodista, ¿cómo no vas a ganar? Si Red Bull te empieza a patrocinar. Tienes mejor comida, mejor habitación en el hotel. Te falta que Robledo te dé un masaje en los pies. Wow, claro, piensa. Me da un masaje en los pies, ay, qué recompensa. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo no subo una historia al Instagram agradeciendo una hamburguesa. ¡Una hamburguesa! ¡Oh! ¡Tú no te la subes! ¿Sabes por qué? Porque el ego se te sube. Este gallo no canta en todos los corrales. Solamente canta allí donde le paguen. ¡Tiempo! Ok. Siento que a lo mejor Rock se ocupó mucho ese recurso, ¿no? Del dinero y lo que pasó con FMS. ¡Aquí se acaba! Pero los dos muy bien, ¿eh? ¿Quién te gustó? Termino, Blon. Arranca, Blon. Okay. Nexa, lo tienes. El Cypher está dice listo. Dice Luisito que él va con Blon, ¿eh? Luisito Rodríguez va con Blon, bro. ¿La final o no? ¿La queréis o no? Se viene, se viene. ¡Uf! ¡Qué beat, bro, eh! Muy bien. Nexa, Nexa. Final nacional, ya eres Nexa, bro. 2020, que sale papá. Y se lo damos en 3, 2, 1, chiqui, chiqui, tiempo. Te digo que entró en el juego. Lo siento, yo sabes que soy el primero. Si quieres, cabrón, yo te digo, manego. Me voy a meter con la nariz del rapero. Sabes, te lo digo todo, Yaco. Hey. Que ahora mismo yo te parto. Para hacer del PCR. Hey. Utilizando nunchacos. Sí, la improvisado ahora, en este día. No es que hace 2 semanas se la prepararía. Le gano a Sweet Pain y a Blon en el mismo día. Mañana en España entera cierran la copistería. Claro que la tierra, eres una perra. Te doy guerra, yo traigo la sierra porque mi mierda se aferra. Deja de teñirte con 40, hijo de puta. No metas la cabeza en el algodón de azúcar. En el algodón de azúcar, lo dice mi chico. El de la camiseta del algodón tan blandito. Te lo digo, vas vestido como una reina. Sube otra foto al Instagram posando como Dulceida. Claro que yo poso al igual que Dulceida. Pero sabes por qué soy un máquina. Me hablas de Dulceida y pasa página. Que tú en el rap eres una mentira.
como sus regalos en África. Yeah. África. Eso es histeria. Pues fluye menos que un río de Nigeria. Barras al momento, te voy a joder. Viniste del renacido y eres el osito Ted. Yo soy el osito Ted. Eso me dice my friend. Yo te pongo del revés porque eres mi rehén. Me hablas de influencer, pero estás en Matrix. Mira cómo yo te doy el mosto, papi. ¡Ay, el mosto, papi! Me lo dice chiquilla. Yo no estoy en papi, a tu papá le gustan las pastillas. Vuelvo a ganar como en la edición pasada, porque papi ha vuelto a casa y todo sigue como estaba. Todo sigue como estaba. Mi mierda ya es seria. Papi ha vuelto a casa, lo siento improvisada. Que papi ha vuelto a casa, pero no pasa nada. Hoy me acuesto, pasada la madrugada. Ya no me pasa ni la madrugada, levanta las manos en este evento. Tú en la vida, maniga, fluyes en el doble tempo. Soy el prota de origen en este momento. Me cuelo en tu sueño para robarlo desde dentro. Yeah. ¡Qué manera de cerrar la batalla, bro! ¡Aplaudan! Creo que denle sabor, fuerte ruido para ellos, sí señor. Porque son dos grandes representantes del freestyle, ¿sí o no, Mary? Díselo. Tremenda, tremenda esta final. Dice Luisito Rodríguez, Blon campeón 2020. A mí también me haría ilusión que Blon ganara, pero lleve una réplica. No, que no nos deja, No. Se ha escuchado, no, como cuando se va a tirar un tío de un piso. Pero mira, los dos un nivelazo, bro. Una Red Bull de locos. A pesar de algunos veredictos. Estamos nerviosos todos, bro. Creo que el relevo cambia de estilo y de representante en España. Veníamos de Vene, de Zasco, cuidando métricas. Realmente de acuerdo con FJ, España vuelve con un había tenido España un estilo muy metriquero, muy skills, con Zasco y Vene. Va a ser levantado. Y ahora hacer un poco. Bueno, vamos a hacer silencio. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Perdamos silencio. Tenemos ganador. Tenemos fallo del jurado. Y el ganador de la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020 en España es... Cuenta regresiva en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Escone! ¡Escone se lo lleva! Tras años fuera del circuito, decide volver a Red Bull en un año atípico con la única. No, pero mira, de locos aplaudir a Blon lo que hizo en esta Red Bull, bro. A pesar de que con Gasir fue a lo mejor un resultado un poco dudoso, llegó a la final, bro. Se plantó con Escone y dio una muy buena batalla. No, bro, está rompió en llanto, bro. Imagínate, no tenía nada que demostrar. Míralo. Historia viva del freestyle. Vamos a escucharle. Eres historia no, viva bro. Del freestyle. Ver a un campeón sabes, internacional ¿verdad? Con lágrimas en los ojos, rompiendo en llanto. ¿Cómo te sientes al ganar la Nacional 2020 de España? No, bro. ¿Qué sabes qué pasa? Que no bro, sé qué coño pasa conmigo, tía, que parece que siempre tengo que estar demostrando lo mismo todo el puto rato, ¿me entiendes? Y cada vez que hago algo de esta magnitud, ¿me entiendes? Yo voy nervioso como todos los chavales y tal, pero parece que siempre lo que yo hago siempre se pone en tela de juicio y uno se va cansando. Y yo afrontaba esto con muchísima ilusión, pero también tenía mi propia pelea interna de igual no, igual ya no, ¿sabes? Igual ya fue, ya las épocas acaban y por eso y es un placer estar con ellos, que he aprendido tanto de ellos y verdad que los amo un montón, tío. Oye, ¿qué expectativas tienes de cara a la internacional? A por todas, ¿no? No, sí, bro, sí, piel, pues, iremos piel a de gallina. A divertirnos como me divertí hoy y ya está. Y si gano, da igual, gana o no gana, me refiero al nivel que dé, lo voy a dar por todo ello, porque además esto sí quiero recalcarlo. Yo, y sobre todo por los nuevos que por primera vez están en Red Bull, porque yo ya he vivido mi experiencia en Red Bull y ellos han vivido la experiencia en un hotel, que es una puta mierda, y aún así han salido aquí, después están cerrados 10 días y habéis visto la locura que han hecho, así que el aplauso es para ellos. Perfecto. ¿A quién le dedicarías este premio? Ahora mismo, así, sin pensar. A mi madre y a mi padre, como siempre. Siempre. Todo lo que haga en la vida por ellos. Con eso nos quedamos. Que sepas que no tienes que demostrar nada porque ya te lo has ganado todo. Así que
Capo, estoy también un poco emocionada. Capo, FJ, ¿cómo lo habéis visto vosotros? Bueno, nos hablan de emociones y yo que tengo aquí al lado está emocionado. Mira, lo que ver a Scone rompiendo en llanto de esa manera, aún siendo campeón internacional, coronándose como bicampeón nacional, una persona que no tiene nada que demostrar en este circuito porque se le ha plantado a público, se le ha plantado a los mejores de la historia como es Asesino y Chuti, ha hecho unas batallas de locos, le ganó a Sweet Pain, le ganó a Blon, no le tocaron rivales fáciles, no le tocó ninguna llave fácil. No, bro, de aplaudirlo de Scone. Reciba ese trato merecido una vez por todas. Yo al menos la vez pasada estaba tomado. No te preocupes, no te preocupes. Estaba aguantando por no moquear porque se metía el sonido en aire y quería que... Para ponerla en contexto, la... No, simplemente eso, que Scone una vez más demuestra que todas las barreras que te ponga aquella gente que se dedica en buscar lo malo en vez de disfrutar de lo bueno, las consigue tumbar. Da igual que te voy a decir que le pongan a Scone delante, que la tumba lo sigue haciendo, lleva 12 años no me la voy a quedar en el freestyle, representando a su familia. Quiero ese pussy, quiero ese autotune. Tengo más dinero, hasta me cambié de look. Para, yo no toco esa mierda.